Harry, salgamos al estadio de Quidditch. Escuchad todos, este año vamos a ganar la Copa de Quidditch y lo vamos a hacer entrenando, entrenando y entrenando. Primero, vamos a repasar lo que aprendimos el año pasado. Empezaré con el buscador. Por aquí, Potter. Observa atentamente. Eso está bien, Harry. Al cruzar volando los aros, pillas velocidad y aumenta la carga mágica de tu escoba. Ahora que vas más rápido, verás que ha aumentado la carga mágica de tu escoba. Podrás verlo por la estela que deja la escoba detrás de ti. La carga mágica de tu escoba está al máximo. Ahora tendrás la propulsión extra. Eso es una Bludger, Harry. Que no te dé o bajará la carga mágica de tu escoba. Además, hacen daño. Te acercas a la Snitch. Si te propulsas ahora, tal vez puedas atraparla. Calcula la distancia de la Snitch y la atraparás. Bien, ya sabes de qué va esto. Un buscador contrario, dos Bludgers y dos golpeadores contrarios. Lo único que tienes que hacer es atrapar la Snitch.
Una actuación increíble, Harry. Te mereces una A más. Y por tu excelente actuación, Harry, te concedo esta nueva Nimbus 2000. Podrás volar por los terrenos, pero intenta no estrellarte contra las torres. Si quieres mejorar tu nota en las prácticas de Quidditch, ven a verme en cualquier momento del día. Hola. Hermione, ¿qué pasa? Malfoy apareció por aquí cuando tú estabas entrenando en el estadio. Lo han hecho buscador porque su padre compró todo un juego de Nimbus 2001 para todo el equipo. Hermione se metió con él y le llamó asquerosa sangre sucia. ¿Cómo? Sangre sucia es un insulto horrible para alguien de familia no mágica. Ya sabes, con padres que no son magos. Hay algunas familias de magos, como la de Malfoy, que se creen mejores que nadie. En fin, que es un nombre muy feo. Si no hubiera aparecido Hagrid, le habría echado una maldición. No merece la pena, Ron. Supongo que tienes razón. Bueno, estoy cansada y me voy a la cama. Vamos.